por temas de seguridad. Bueno, por otra parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reveló la lista de invitados para la celebración del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre y el desfile militar del 16 de septiembre, aunque aclaró que no todos han confirmado su asistencia. Y entre ellos se encuentran la familia de Martin Luther King, también el papá y el hermano de Julian Assange, la hija de Ernesto Che Guevara, el Dalai Lama, Noam Chomsky, así como Evo Morales y José Mujica. Y bueno, el presidente reiteró la invitación a la ciudadanía para que acuda a la celebración en el Zócalo capitalino, donde recordó que habrá un concierto de los Tigres del Norte, el cual tendrá una duración de 3 horas. Por cierto, ayer se llevó a cabo el encendido del tradicional alumbrado con motivo de las fiestas patrias en el Zócalo de la Ciudad de México. La jefa de gobierno local, Claudia Sheinbaum, encabezó este acto que, por supuesto, llenó de color la Plaza de la Constitución con inmensos mosaicos del escudo nacional, de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, así como los retratos de los héroes de la independencia, Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón y Josefa Ortiz de Domínguez, entre otros. Ahí vemos estas imágenes coloridas, el Zócalo, el monumental Zócalo de la Ciudad de México, los edificios coloniales, el Palacio Nacional, la Suprema Corte, el Palacio del Antiguo Ayuntamiento, pues iluminados con estas tradicionales luces con motivos de las fiestas patrias, con foquitos en verde, blanco y rojo. Por supuesto, vale la pena visitar, llevar a los pequeñines ahora en las noches de septiembre a que disfruten este colorido Zócalo capitalino, que pues es una tradición de mucho tiempo ver iluminado así el Zócalo, y por supuesto ahí el escudo nacional también con foquitos iluminando la Plaza de la Constitución. Le comento que hoy se cumplen 5 años del fatídico sismo de magnitud 8.2.